En las calles de Tacloban yacen cadáveres. El olor es insoportable y además llueve. Una ciudad destruida intenta sobrevivir. La gente aquí necesita urgentemente víveres y agua para beber y para lavarse. Necesitan instalaciones sanitarias y artículos de higiene porque la suciedad aquí es extrema y hay peligro de que los heridos contraigan infecciones. Quien puede, huye. El aeropuerto de Tacloban está destruido, pero miles de personas acuden aquí, como Vivian Villamos, que quiere ir a Manila con sus hijos, a casa de unos parientes. Lo importante es salir de aquí. Llevamos mucho tiempo aquí. Allá de donde venimos hay muchos cadáveres y mis niños se enferman con el hedor. Los hospitales de la región no dan abasto. Médicos, cuidadores y pacientes esperan ansiosos la llegada de la ayuda. Tratamos a todos los que podemos, no podemos enviar a nadie a casa, aunque se nos están agotando el material y las fuerzas. Y la ayuda llega desde todo el mundo. Elementos de construcción, herramientas para desescombrar, equipos médicos. Pero su distribución no funciona. El tifón Haiyan ha destruido la infraestructura casi por completo.